Y lo que crees está a punto de cambiar. ¿Estás listo para dejar de pertenecer a los seres humanos normales? Si es así, bienvenido a Pandora. Siete minutos de la noche. ¿Cómo están, pandorianos? Buenas noches. Bienvenidos a Pandora. Bienvenidos al programa que decide abrir con ustedes diferentes tipos de temas muy interesantes, tal vez temas que ustedes suelan compartir únicamente con cierto grupo de amigos, con cierto grupo de familiares, temas con los que a veces les gustaría hablar con más gente, conocer más, saber más, pero en algunas ocasiones pues no tenemos siempre el mismo quórum de amigos o de familiares que quieran darnos pelota con ciertos temas que nos gustan. Pues aquí en la Caja de Pandora lo hacemos todos los martes a las 7 de la noche. Decidimos abrir, esta oportunidad de entre amigos, entre pandorianos, como decimos nosotros, hablar de los temas que nos gustan, hablar de los temas que nos generan miedo, ¿por qué no? Incertidumbre, preguntas, cualquier cantidad de información que rueda por el internet, fuera del internet, entre mucha gente muy conocedora también, toda está ahí, lista para que ustedes simplemente la lean, se informen, y lo más importante es que no se creen un solo concepto, acepten toda la información que se dé absolutamente en todos lados. Así es que lo más importante que nosotros hacemos los martes es abrir esta comunidad que tenemos a los temas que siempre queremos exponer. Así es que el día de hoy traemos un invitado súper especial, pero antes quería invitarlos a ustedes también a que ingresen al Facebook, la Caja de Pandora CR, le den like, y ahí pues pusimos el invitado que vamos a tener el día de hoy para que usted pueda hacerle algunas preguntas a través del Facebook. Como escucharon en la promo al inicio, tenemos Pandora en vivo este 7 de diciembre y por ahí les voy a estar explicando qué es lo que tienen que hacer para poder asistir al Cinema Gali con nosotros y poder disfrutar de una Caja de Pandora en vivo. Pero antes voy a darle la bienvenida a Mario, que ya se encuentra por aquí con nosotros. Mario, buenas noches. Buenas noches y un saludo a toda a la gente que nos escucha, pues como todos los martes, y bienvenidos. Hoy listos para abrir la Caja de Pandora y con un invitado que del cual definitivamente tenemos mucho que escuchar. Así es, él siempre que viene causa sensación en Costa Rica, ¿verdad? Empieza a salir en todos los medios, todo el mundo sabe que llegó, sus conferencias son un éxito, y además también en muchas ocasiones, ¿por qué no? Uno de los personajes más polémicos del tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Acá en Pandora nos encanta hablar de ovnis, nos encanta hablar de este fenómeno, nos encanta hablar de los encuentros de primer, segundo, tercer, cuarto tipo, pero hoy vamos a hablar con una persona que no solo se ha dedicado prácticamente toda su vida a estudiar este fenómeno, sino que lo ha vivido, y además también yo sé que ustedes tienen muchas preguntas para él. Mi única petición, pandorianos, es que además de estar muy atentos, recibamos la información de una manera muy objetiva, de una manera muy diferente. Tal vez usted tenía alguna idea preconcebida que no es exactamente la que todo el tiempo pues le han inculcado. Lo bueno de Pandora es que siempre podemos recibir información diferente, y al fin y al cabo es usted el que discrimina la información, el que discrimina las investigaciones y tiene sus propias creencias. Yo soy Cindy Ramírez y los voy a acompañar hasta las 9 de la noche abriendo la Caja de Pandora, y me complace muchísimo presentarles a una persona que se ha vuelto enigmática en todo el mundo y que hoy decidió abrir la Caja de Pandora con nosotros. Así es que don Sixto Paz, buenas noches, bienvenido a Pandora. Muy buenas noches, Cindy, y muchísimas gracias a todos por la invitación de permitirme llegar a los pandorianos. Vieras, don Sixto, que hay muchísima gente que lo conoce. Pandora tiene mucho público de todas las edades, y hay mucho público también juvenil, y hay otro público también que no conoce quién es don Sixto. Y hemos visto pues en entrevistas que es una persona muy conocedora, pero también acá en Pandora pues queremos empezar por el principio, ¿verdad? Saber quién es, saber por qué se contactaron con usted. Y yo sé que hay cualquier cantidad de preguntas aquí que la gente quiere hacer, pero en este momento queremos saber quién es Sixto Paz y por qué, ¿verdad? Lo escogieron a él para poderse comunicar y transmitir este mensaje. Bueno, Sixto Paz Wells es un ciudadano peruano, 59 años, casado, mi esposa se llama Marina,
estudié historia en la Universidad Católica de Lima. En la actualidad soy escritor, tengo 17 libros publicados, el último de ellos, La muerte no existe, La gran metamorfosis, de Editorial Planeta. Hace 40 años atrás he venido compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. Esta experiencia fue dada a conocer a nivel mundial a través de un periodista español, JJ Benítez, Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie Los libros del caballo de Troya. Cuando solamente era un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, JJ Benítez fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes ahí en el Perú que afirmamos tener la experiencia del contacto extraterrestre. Él fue con nosotros al desierto de Chilca, él vio aparecer en el cielo, tal como nuestro mensaje lo decían, dos ovnis, objetos voladores no identificados. Y para nosotros eran BETS, vehículos extraterrestres dirigidos, y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIs SOS a la Humanidad, Editorial Plaza de Janés. El contacto se había iniciado en enero del 74 a través de mensajes psicográficos de escritura automática. Antecedentes más remotos, mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Una serie de hechos sincrónicos y circunstancias, pues nos indujeron, nos motivaron a intentar, como jugando, recibir un mensaje extraterrestre con mi madre y mi hermana. Y como jugando, recibimos una primera psicografía donde un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Entonces nosotros pedimos una prueba y junto a un grupo de amigos nos fuimos al desierto, al sur de Lima, y tuvimos un primer avistamiento anunciado previa cita que nos cambió la vida. Ahora, a lo largo de estos 40 años, en 10 ocasiones hemos invitado a la prensa a encuentros programados. La última vez en el mes de julio, este año 2014, ustedes pueden entrar a YouTube y ponen impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán y van a ver el video en el cual periodistas del programa Tercer Milenio de Jaime Maussan, como son Johanan Díaz, Carlos Clemente y mucha gente, me acompañan a esta zona de Teotihuacán para un encuentro programado, y hay una serie de avistamientos, de experiencias a plena luz del día. A lo largo de estos años no solamente se ha invitado a la prensa, sino también un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, viajó con nosotros a la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, conocido por sus 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas, y estando allí este psiquiatra pues fue testigo de cómo recibimos un mensaje que decía qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iba a haber este avistamiento programado. El día anterior nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataveri, de la población de Jangaroa, y les contamos del avistamiento que se iba a dar. Ellos dijeron que iban a estar atentos, ellos desde el aeropuerto lo captaron, lo grabaron incluso a través del radar y todo, y nosotros con el psiquiatra y todo en el lugar, al pie del volcán Poike, al lado del Ajo Tongariki, tuvimos estos avistamientos y todo. Entonces la experiencia de contacto ha evolucionado durante todos estos años y nos ha permitido tener, como bien decías, encuentros cercanos del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto tipo, que ya supone subir al interior de las naves y acompañarles a ellos fuera de aquí. Ok, don Sixto, me imagino que esta pregunta se la han hecho muchísimo y obviamente nosotros acá en Pandora también lo vamos a hacer. ¿Cómo son? ¿Cómo son los extraterrestres? ¿Cuántos son? ¿Por qué no han hecho contacto con nosotros, verdad? Bueno, primeramente son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra con las más varias intenciones. No todos vienen con buenas intenciones, hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Los que no vienen con buenas intenciones tienen que enfrentar a un grupo de guardianes y vigilantes de seres que están cuidando, protegiendo nuestro planeta. Y por eso naves como la que se estrelló en Roswell el 2 de julio de 1947 fueron derribadas por estas otras que nos están protegiendo. Ahora hay extraterrestres humanoides, o sea, apariencia similar a la nuestra, de 3 metros de altura, 2 metros y medio, 2 metros, metro 90, metro 80, metro 70, metro 50, metro 20, 1 metro, 60 centímetros y hasta de 10 centímetros. Hay extraterrestres de aspecto zoomorfo, pues en animales, seres felinoides, seres, podríamos decir, reptiloides, hay insectoides, hay seres incluso de energía que ni corporeidad física tienen. Entonces, hay algunas de estas razas que pueden asumir una apariencia como la nuestra. O sea, muchas veces no son como lo estamos viendo, porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente porque es distinto. Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse. O sea, cualquier persona podría tener contacto. Pero también es cierto que ellos seleccionan a la gente con la que ellos quieren tener contacto.
Okay. Ahora, ellos buscan personas a través de las cuales pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. Eso, ¿no? Era lo que iba a preguntarle, ¿verdad? Antes quería decirle que nosotros acá en Pandora hemos estudiado el caso de Roswell, ¿verdad? Y efectivamente, a mi criterio personal y a lo que he podido investigar, sí, efectivamente creo que hubo una nave que se estrelló en Roswell. Sí creo que lo que pasó en Roswell realmente pasó. Sin embargo, creo que el gobierno de Estados Unidos lo que ha hecho es como desmentir mediante la mofa y mediante la burla, ¿verdad?, de la autopsia que hizo, de libros, de máscaras, de todo ese tipo de cosas, ha tratado de hacer burla del fenómeno ovni, ¿verdad? Y precisamente es para que nosotros siempre pensemos lo que en la mayoría, y se les respeta, piensa, que es que eso no existe y que es pura fantasía. Naturalmente que sí. En 1995... o sea, en 1997, perdón, se cumplían 50 años del caso Roswell. Entonces, el gobierno norteamericano estaba en la obligación de tener que publicar toda información oficial sobre este caso. Pero dos años antes, Ray Santilli, este director de cine y televisión de Hollywood, experto en videoclips musicales, que venía de Inglaterra, pues afirmó que él venía buscando unas filmaciones inéditas del rey del rock Elvis Presley para lanzar toda una nueva campaña discográfica de material de Elvis, y vino a los Estados Unidos a buscar en el mercado negro esos videos. Uh-huh. No los encontró, y más bien encontró la supuesta autopsia del extraterrestre de Roswell. Uh-huh. Si era tan fácil acceder uh-huh. a esta autopsia, ¿por qué todos los grandes investigadores del fenómeno OVNI nunca dieron con ella? Claro. Y este señor, buscando a Elvis, se encuentra con el video del extraterrestre. O sea, no encontró a una estrella fallecida, se llevó un fallecido estrellado, como si fuera lo mismo. Pues es ridículo. Sí. ¿Ya? Entonces, como digo, el caso Roswell es real. Lo que no es real es la supuesta autopsia que pasaron por la televisión. ¿Y por qué lo quieren ridiculizar? Hay muchas formas de ocultar la realidad del tema OVNI. Una forma es ridiculizando, desprestigiando, otra es metiendo miedo, creando toda la psicosis de las abducciones, de las mutilaciones de ganado. O sea, he estado en congresos internacionales en donde se ha tocado el tema de las mutilaciones de ganado, y todos los investigadores coinciden de que días antes que aparezca el ganado mutilado en la zona que sea, siempre se han visto sobrevolando extraños helicópteros negros que, por su descripción, son los típicos cobra norteamericanos u otros en general. Okay. Y en diversas partes del mundo, estamos hablando de Uruguay, Argentina, pues en Puerto Rico, en cualquier parte. Entonces, la idea es meter miedo, o la idea es prestigiar el tema para que la gente siempre termine sabiendo menos que al principio. Ahora, ¿por qué? Porque cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Claro. Se ha llegado a decir, por ejemplo, de que Estados Unidos ya tiene tecnología de vuelo de naves extraterrestres, que los nazis llegaron a tener el desarrollo de la tecnología, el proyecto Juneau. Sin embargo, realmente no es así. Era un proyecto y estaba en planos, pero nunca se llegó a materializar nada. Y además hay una gran distancia entre un avión a propulsión a chorro y lo que es realmente la tecnología de un OVNI. Y Estados Unidos no tiene esa tecnología, por más que ha recuperado restos de naves que se han estrellado en diversas partes de nuestro mundo y que han sido llevados al Área 51 en Grove Lake, Nevada. Porque si tuvieran esa tecnología, no estarían lanzando transbordadores espaciales. Ustedes han visto cuando se lanza un transbordador espacial, los científicos están detrás de las computadoras, eso comienza a elevarse y los científicos se van incorporando detrás de las computadoras, y cuando se eleva, se abrazan y se felicitan porque ni ellos mismos creían que eso iba a remontar vuelo. Sí, correcto. Bueno, dentro de todo, pandorianos, aquí ya hay muchísima gente haciendo preguntas, ¿verdad? Y yo sé que lo que ustedes quieren es las preguntas en concreto, y yo también tengo cualquier cantidad de preguntas al igual que ustedes, pero lo más importante es que aquí vamos a tratar de ir contestando en orden para no saltarnos de una cosa a la otra. Lo interrumpí con eso de Roswell porque para mí es muy importante que dejemos por ahí, tal vez, Mario, la pregunta que venía después, ¿verdad?, de cómo se elige a la gente con la que se va a hacer contacto. Esa tal vez la dejamos por ahí apuntada para contestarla al final y no perder el hilo de esto. Monzo Jimmy pregunta por aquí, ¿por qué solo se comunican con naciones poderosas? No es cierto. O sea, cuando nosotros tuvimos el contacto, por ejemplo, el contacto fue en Perú. Uh-huh. Y el Perú, pues, un país considerado del tercer mundo. Han habido contactos con gente de todos los países, de todas las nacionalidades, de todas las razas. Y esta comunicación puede ser física, o sea, con el descenso de las naves, puede ser mental, telepática, o puede ser astral, incluso en sueños. Ahora,
Si una experiencia es astral o es una experiencia mental, siempre se corrobora posteriormente a través de una experiencia física. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso, don Sixto? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos, cómo saber diferenciar entre un sueño y una experiencia con algún ser extraterrestre? Bueno, primeramente hay que recordar de que hay 5 clases de sueños. Hay sueños que son verdaderas experiencias del mundo astral, que lo que tú estás soñando realmente está ocurriendo, aunque tú sueñes que vueles, que atraviesas paredes, porque el cuerpo astral no está sujeto a las leyes de la física conocida por nosotros. Recuerden, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico denso material, tenemos un cuerpo astral que es el cuerpo de las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. Después está el tercer vehículo, que es el ego inferior, el carácter, la personalidad. Tú cuando te mueres, se muere tu cuerpo físico y al cabo de 3 días, lo normal es que se muera tu cuerpo de emociones y deseos, el astral, y también se muere el mental inferior. El carácter, la personalidad mueren contigo. El cuarto vehículo es el mental superior, cuerpo de las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial. Quinto vehículo es el alma, la catedral, el espíritu, el acopio de las experiencias de tus vidas anteriores, de tus vidas pasadas. El sexto vehículo es el espíritu, la conciencia. Y el séptimo vehículo, nuestra esencia. 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones. Entonces, sí, hay 5 clases de sueños. Hay sueños que son experiencias reales en esa otra dimensión del astral. Hay sueños que son simbólicos, sujetos a interpretación, que es un mecanismo que tiene tu maestro interno, tu real ser, tu inconsciente, de transmitir al consciente una serie de claves simbólicas para tu mayor conocimiento de ti mismo. Hay sueños que son premonitorios o precognitorios, son anticipos de cosas que te van a ocurrir, o para que no te ocurran, o para que estés preparado para cuando eso pase, o que modifiques el futuro. Hay sueños que son recuerdos de vidas pasadas, en donde tú te ves a ti mismo con otro sexo, en otra época, claro, o en otro planeta incluso, porque podría ser un espíritu extraterrestre que está ahora viviendo aquí en la Tierra, y sientes que eres tú y que viviste esa experiencia previa. Aunque no se reconozca físicamente como está actual. Así es. Personas que les pasa que se acercan al espejo todas las mañanas y dicen, yo no soy así. O sea, no tengo toda, en este momento me cuesta recordar cómo era, pero yo sé que no tengo esta cara, que no tengo esta apariencia. No porque no le guste a uno la imagen que uno tiene, simplemente es porque de pronto algo de percepción. Lo interesante es lo siguiente: todos estamos sujetos a la reencarnación, a las vidas sucesivas. La física cuántica está demostrando en este momento que la conciencia persiste, o sea, sobrevive a la muerte física. La física te enseña que la energía no se destruye, se transforma. Entonces, ¿por qué te vas a morir, te vas a diluir por ahí, ¿no? Entonces, esto no existiría. Y así como nosotros enviamos, no enviamos a un hijo a un año al colegio, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, claro, también la divinidad, la providencia, como le queramos llamar, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Para reencarnar de una vida a otra, tú te demorabas la misma cantidad de años que habías vivido o hasta un margen de 200 años. Ahora no, ahora el año de haberte muerto estás volviendo. Ya la gente está volviendo, regresando muy rápido, no tiene mucho tiempo de olvidar. Ahora, ¿qué pasa si de pronto tú viviste 2 o 3 encarnaciones mujer y ahora te toca ser hombre? O te tocó ser 3 veces hombre y ahora te toca ser mujer. Entonces, puede también crear problemas de disforia de sexo en la gente precisamente por ese tipo de problemas. Pero es porque son unas condiciones que son cíclicas y cósmicas. Nuestro sistema solar está mutando. Todo el sistema solar, a partir del Sol, todos los planetas, por una energía extraordinaria que está viniendo del centro de la galaxia, que cada 26.000 años llega con más fuerza que nunca. Hace 40 años atrás los extraterrestres nos dijeron eso, a nosotros a través de los mensajes. Y fíjense ustedes que ahora en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi captó esas emanaciones de luz violeta del centro de la galaxia, y salieron documentos secretos del cambio climático del gobierno norteamericano, donde dice precisamente que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol, y esto debido a una radiación extraordinaria procedente del centro de la galaxia. Y a nosotros nos dijeron 40 años atrás. Coincidió con lo que todos ustedes. Así es. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros mediante un sueño que es un ser extraterrestre? Bueno, primeramente, como te digo, de buenas a primeras tú puedes tener un sueño, que puede ser una experiencia real, puede ser imaginación, puede ser simbólico, puede ser premonitorio, o sea, que tú sueñas esta experiencia de contacto extraterrestre, pero es algo que te va a ocurrir en un futuro inmediato, o en un futuro a largo plazo. O puede ser que realmente está ocurriendo porque tú te has desdoblado y estos seres se las han ingeniado para atraerte a su nave y tú astralmente estás en una nave que es física.
Okay. O sea, tú te puedes salir astralmente al mundo físico. Uh-huh. O te puedes salir astralmente al mundo astral. Ajá. Cuando tú te sales astralmente al mundo astral, las cosas no están en su sitio. Tú puedes tener el mar en la puerta de tu casa. Sí. O puedes tener una selva en tu habitación. Bueno, hacía mucho rato que tenías que ordenar tu habitación, pero simbólicamente es como que hay una selva, porque eso tiene un simbolismo, tiene una interpretación, claro, y todo, ¿no? Claro, claro. Preguntan por aquí también, por ejemplo, Marco Morera dice, ¿cuándo será el contacto final masivo para terminar con la cuarentena de nuestro planeta? Que es otra de las preguntas, si el planeta realmente está en cuarentena. Sí, realmente sí, está todavía en una cuarentena y cada vez estamos acercándonos más. ¿A qué se refiere con eso, que está en cuarentena? Estamos aislados, o sea, nos tienen aislados del resto del universo. Ahora, ¿por qué? En 1986, mi esposa, la Marinita, recibió un importante mensaje psicográfico de escritura automática en el cual los extraterrestres me invitaban a subir a mí al interior de una nave extraterrestre. Uh-huh. Entonces, obviamente ella no recibió ese mensaje porque quisiera deshacerse de mí. No, la relación es muy buena. Sí. Tenemos ya 37 años casados. Entonces, fui al desierto en compañía de un grupo de personas, apareció la nave y cuando estaba pasando la nave por encima nuestro lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Por más que tirara los pies no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como alzado en el aire. Uh-huh. Era una luz como de 1.5 metros alrededor. La luz y veo que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido a un techo abovedado. Me encuentro en un salón circular con luces rectangulares rojas alrededor. Uh-huh. El piso era como un espejo, no veía a nadie. Y al frente mío se abre como una puerta ovalada luminosa. Traté de vencer mi miedo. Por más que uno sepa que son buena gente, que vienen con buena onda, siempre claro. tienes temor a lo desconocido. Claro. Entonces me fui acercando hacia esa puerta y cuando ya me atreví a mirar, vi que la puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal, con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. El piso era como un color amarillo mostaza y en el centro de la habitación habían dos grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro habían tubos metálicos con fragmentos de minerales en el interior. Okay. Del lado derecho e izquierdo de esta habitación hexagonal, que parecía un estudio de televisión, habían tres niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas no eran planas, ni eran convexas, sino ligeramente cóncavas. Este año, la Samsung y la Apple han lanzado lo último de las pantallas y que son justamente curvadas. Pero esto yo lo vi en el año 86. Entonces, yo entro en esta habitación y al pie de las pantallas había unos especies de escritorios blancos llenos de discos brillantes. Entonces, el piso no era duro, era como acolchado. Me acerqué hacia los escritorios del lado izquierdo y no veía imagen alguna en estas supuestas pantallas. Son unos extraños jeroglíficos al pie de ellas. Entonces, no sé cómo es que me atreví a colocar mi dedo sobre estos discos brillantes en estos escritorios, pensando que de pronto al tocarlo aparecería algún tipo de imagen donde estos seres asomaran y me dijeran, oye, pues, ponte cómodo, siéntete uh-huh. con tu nave, con confianza, ¿no? Yo coloco mi dedo ahí y no ocurrió nada. Lo que sí ocurrió es que mi dedo quedó pegado en este botón, que no era un botón, una superficie lisa. Era como si hubiera metido la mano en el freezer, o sea, que se te queda pegada ahí. Ajá. Y no podía sacar el dedo. Entonces comencé a sudar frío y a angustiarme pensando, ahora van a entrar estos seres aquí y me van a encontrar con el dedo pegado en sus controles. Y en un momento que pensé más en ellos que mi dedo, ya pude sacar el dedo y asustado me fui al centro de la habitación y dije, bueno, usted me ha invitado, ¿dónde están? Entonces al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha escorrido como una compuerta y una luz muy potente, ¿no? Y delante de la luz la silueta de cuatro seres, uno como de 1.80 metros, robusto, corpulento, y otros tres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné a hacer fue más atrás y saludar, pero estaban inmóviles, estaban quietos. Entonces yo pensé, muy seguro que se molestaron, deben haber estado mirando, que estaban metiendo la mano ahí en sus controles. Entonces el más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante pegado al cuerpo que solamente dejaba el rostro y las manos. Era un traje, no digo brillante. La apariencia de esta persona era como un hombre de unos 50 años, rasgos orientales, pero una persona que si tú la vieras en la calle te parecería una persona extraña, pero tampoco fuera de lo común. Así es, o sea, un turista oriental, por ejemplo, pero fuerte, robusto, una cosa rara. Bueno, total que
se acerca a mí y me comienza a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió, porque en anteriores contactos siempre la comunicación era mental, telepática. Tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica e interpreta. Me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos, y en lo que él estaba conversando conmigo, los otros tres seres más pequeños, más delgados, comenzaron a moverse por la habitación, y en lo que se movían por la habitación crecían de tamaño, se reducían de tamaño, lo cual me pareció muy extraño. Tenían trajes brillantes idénticos a este otro ser, solo que su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente dos orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos que llegaban casi al alto de las rodillas. Y uno de estos seres pasó muy cerca mío y sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Y este que pasó cerca venía trayendo como una especie de caja rectangular metálica. Yo pensé que era una caja, después me di cuenta que era más bien como unas planchas de metal con unos anillos en un extremo. Y lleno de extraños jeroglíficos como los que aparecían al pie de las pantallas. Entonces el otro ser, el normal, para así decirlo, me dijo, mire, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que ustedes son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo no es una granja para ellos, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o simplemente han descuidado. Según este ser me dijo, y lo que me mostró a través de esta especie de pantalla o estas placas metálicas y todo, es que también a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. ¿Nuestro eslabón perdido es extraterrestre? Según ellos, realmente nuestro eslabón perdido está en las estrellas. Así es. Ahora, ahí no terminó todo. Él siempre haciéndome poner la mano encima de estas planchas y viendo, produciendo casi una extraña música estas planchas, me dijo de que hace, o me hizo ver, que hace 1.200 millones de años el planeta Tierra recibió impactos de lluvia meteórica que extinguieron la vida en el planeta y acabaron con la Tierra. O sea que la Tierra se hizo puré, se hizo polvo. No quedó nada de la Tierra hace 1.200 millones de años. No me refiero al impacto del meteorito de casi 10 kilómetros de diámetro que impactó en las costas de Mérida, en el Yucatán, hace 65 millones de años. Mucho antes que eso, según ellos, hace 1.200 millones de años, la Tierra desapareció. Entonces, los extraterrestres dicen que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio y venir a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, en una matrix, en una realidad virtual. Y originalmente en este proyecto extraterrestre, nosotros éramos como un laboratorio donde ellos aparecían en nuestra realidad, experimentaban, manipulaban, se iban, volvían y trataban de ver qué podían aprender realmente nosotros. Ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces están tratando de recuperarlos a través de una sociedad bajo un patrón de evolución que marca mucho la parte de la emoción y el sentimiento. Ahora, cuando ellos extrajeran toda la información que a ellos les interesaba, cortaban con nuestra realidad como si nosotros nunca hubiéramos existido, como si nunca no hubiésemos ido. Por eso, al ser tiempo paradójico, eso supuestamente era irreconciliable. Pero en contacto con nosotros, los extraterrestres han perdido la perspectiva. O sea, las emociones y los sentimientos los han llevado a apasionarse y hasta pelearse entre ellos. Y es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. O lo que se menciona en la mitología griega, las guerras de los titanes. La guerra de los dioses, sí. O también lo que se menciona en la mitología hindú, las guerras del Ramayana y el Mahabharata. O sea, que la Tierra fue escenario de verdaderas conflagraciones de guerras de galaxias. Y al final un grupo de estos seres extraterrestres disidentes fueron deportados, exiliados a la Tierra, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, envejecieron aquí, murieron y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y hoy por hoy ellos le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. O sea, son como unos fantasmas. O sea, y ellos a través de nuestros miedos tratan de ejercer control sobre la humanidad. Claro. Ahora, estos seres que... estos ángeles caídos, por así decirlo, estaban liderados por un ser de aspecto reptiloide proveniente de Orión llamado Satanel, Satán o Satanás. Coincide con la Biblia, ¿verdad? Coincide en todo. Es que lo raro no es de que coincida, lo raro sería que no coincidiera. Claro. ¿Ya? Entonces, el año pasado, por ejemplo, en el mes de octubre, estuve en el centro de Australia
y fuimos a conocer la gran piedra de Uluru, este segundo monolito pues más grande del mundo, que lo cuidan los anángulos aborígenes australianos. Y según ellos hubo una gran guerra de los dioses, de los Wanjima, y al final los hombres serpiente venenoso fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru. Uh-huh. Entonces es interesante cómo todos los pueblos, por muy distantes que sean, pues coinciden en la misma información. Ahora, desde el momento pues que ha habido este nivel de interacción que no estaba previsto en el plan original, existe la posibilidad de que el tiempo alternativo se vaya acercando cada vez más y más y más y más al real tiempo del universo, con la posibilidad de la sincronización de los tiempos. Lo que los mayas profetizaron en el Chilam Balam de Chumayel, o el libro del adivino de Brujo Jaguar, o de las cosas que están por suceder, el llamado giro del tiempo. O sea, la posibilidad que el tiempo alternativo se junte con el tiempo real y de ahí salga un tercer tiempo. ¿Cuándo? Según la profecía maya, el 21 de diciembre del año 2012. Por eso, el juego de la pelota de los mayas, que no es un deporte como el fútbol o el básquet para nosotros en la actualidad, todas las ciudades mayas tenían que tener un juego de pelota o más de un juego de pelota. Se recordaba allí la batalla de los dioses, en la que dos dioses gemelos juegan el juego de la pelota contra los dioses del Chivalba, del inframundo, los que están deportados y exiliados aquí en la Tierra. La idea es que se vaya haciendo botar la bola de caucho o la bola de jebe, que pesa entre 4 y 6 kilos, un mal golpe te puede romper la cadera, y en lo que va botando, pues tiene que entrar por un talud a un anillo de piedra. O sea, la bola es la Tierra. Y el anillo de piedra es un agujero gusano, un portal dimensional que se iba a abrir definitivamente el 21 de diciembre de 2012, que permitiría que el planeta entrara en la cuarta dimensión. Ahora, al entrar nosotros en otra realidad, pues todo el universo iba a colapsar detrás de nosotros. O sea, para nosotros no iban a cambiar mucho las cosas a partir del 21 de diciembre del año 2012, porque ya venían cambiando de antes. Para quienes iban a cambiar las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, iba a ser para los extraterrestres. Por eso, perdón, ellos decían que iba a ser un despertar espiritual, ¿verdad? No, no la catástrofe que todo el mundo pintaba. Naturalmente que sí. O sea, los mayas tenían 17 calendarios y solamente uno de ellos, o sea, la rueda de los Bactunes, la rueda de los 144.000 días. La cuenta larga terminaba ese día, pero terminaba para volver a empezar nada más. O sea, no es que se terminara y se acabó. Ahora, las profecías no hablan del fin del mundo. ¿De qué hablan las profecías? Del final de los tiempos. ¿Y para qué en final los tiempos? Que tendría que haber más de un tiempo. Y es curioso cómo entre muchos pueblos de distintas partes del mundo hay el mito, la leyenda de la serpiente de las dos cabezas. O sea, se retrata ya el tiempo como una serpiente de dos cabezas, y según la profecía, al final de los tiempos, una cabeza va a terminar comiéndose a la otra, que es lo que habría pasado justamente el 21 de diciembre del año 2012. Se juntó el tiempo real con el tiempo alternativo y salió un tercer tiempo. Y ahora todo está colapsando detrás. Nicodem Poplansky, en la Universidad de Indiana, en el año 2010 profetizó que, o sea, anunció que todos los datos mostraban de que estaba, que nuestro sistema solar estaba entrando en un agujero gusano, en un portal dimensional. En el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el Geo-600, pues captó unos sonidos provenientes de los confines del universo que llevaron a las computadoras a la conclusión de que vivimos en una Matrix, en una realidad virtual. Y en el mes de febrero de este año, 2014, Michio Kaku, que es este científico norteamericano de padres japoneses, quien es el continuador de toda pues, la gran obra de Carl Sagan, y que tiene un programa de televisión en Discovery Channel, pues apareció diciendo de que la física cuántica demuestra que vivimos una Matrix, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Bueno, es increíble, ¿verdad? De verdad que la cantidad de preguntas es muchísima y nos encantaría ir en todos los órdenes, ¿verdad?, posibles para tenerlo aquí muchas horas. Sin embargo, hemos tratado de clasificar algunas, pero, don Sixto, para la gente que está escuchando y para nosotros mismos, decirle a alguien que vive en una Matrix, ¿verdad?, después de todo el concepto que usted tiene de acuerdo a sus dogmas, de acuerdo a su religión, de acuerdo a todo lo que le han enseñado, ¿verdad?, es un poco diferente y además también, incluso, ¿por qué no decirlo?, chocante, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para podernos informar? Acá en Pandora nosotros siempre promovemos que la gente reciba la información y que se informe, que investigue, que discrimine. Entonces, hay sentimientos importantes de los pandorianos en donde dicen, pucha, he vivido toda la vida en una Matrix, pero ¿cómo logro yo entender o explicar de una forma fácil para la gente también que nos está escuchando, que está en el cole, que está en la escuela, por ejemplo, ¿A qué se debe eso, verdad? ¿Qué es básicamente vivir en una Matrix? Bueno, primeramente Jesús hace 2000 años atrás decía, yo os daré la verdad y la verdad os liberará.
O sea, ¿de qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Entonces, Calderón de la Barca en su Vida y Sueño decía, ¿qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? ¿Una sombra una ficción? Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Hace 2600 años atrás, Sakyamuni Siddhartha Gautama Buda, ya se puso a meditar debajo de un ficus, hay quienes dicen debajo de una higuera, y tuvo la gran revelación, su gran iluminación, alcanzó el estado del Jina, pues cuando se dio cuenta de que vivíamos en el Maya, en la ilusión, o sea, en la matriz. Uh-huh. Okay, bueno, básicamente eso va a ser para otra Pandora, tal vez ahí don Sixto nos puede dar alguna información, porque si nos detenemos ahí, ¿verdad?, no vamos a avanzar. Tenemos otras preguntas por aquí, dice Susan Vargas, ¿por qué nos siguen ocultando la información de que ellos están aquí? Y también Julio dice, ¿el Área 51 realmente existe? Y si usted sabe alguna información sobre eso. Bueno, en el año 2012 la CIA declaró oficialmente que el Área 51 sí existe y que siempre existió. Lo que salió esta noticia es diciendo de que sí existe, pero que no está vinculada al tema OVNI, sino vinculada más bien al desarrollo de armas aéreas de última generación, sobre todo los aviones espía, ¿no? Los U-2, todo el proyecto de los aviones Stealth, todo se desarrolló en el Área 51. ¿Ya? Entonces, pero durante años negaron que existía. Después reconocen que sí existe, pero que no tiene nada que ver con los OVNIs. Uh-huh. Entonces, ¿qué les crees? Sí, si te mintieron una vez, te mienten dos, te mienten tres, pero ya reconocieron oficialmente que la D-51 sí existe. Ahora, ¿por qué siguen ocultándolo? Lo que les decía al principio, cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. ¿Ya? ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que una semana antes de que los aviones fueran secuestrados y utilizados para atacar las Torres Gemelas, se vendieron las acciones de esas compañías aéreas a precios muy altos, y cuando después de lo que ocurrió, del acto terrorista, se vinieron abajo y alguien tuvo información privilegiada? No estoy inventando nada, por si acaso. No, ya lo hemos hablado. ¿Qué? Eso lo mencionamos aquí precisamente. Entonces. Sí. Dice por aquí, Darío dice, ¿cuál es la madre de las evidencias que ha visto durante su trayectoria? Bueno, primeramente, fíjense ustedes. Hoy por hoy, ustedes saben que se puede trucar fotografías, se puede trucar videos y todo. Pero Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, decía, hemos llegado a una época en donde es tan fácil trucar cualquier imagen que hay que volver sobre el testimonio de las personas. Claro. ¿Ya? Entonces, hay una declaración que aparece en las Naciones Unidas hecha por el astronauta Gordon Cooper, declarado el hombre del año por la revista Time y Life, uno de los que circunvoló más veces alrededor de la Tierra, quien al jubilarse él declara, no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis. Yo mismo he visto los llamados platillos voladores. Los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. Claro. A todos los expertos en astronáutica y aeronáutica nos han prohibido hablar de todas estas cosas, pero si no llega a salir esta información y todo, ya realmente estamos exponiendo a nuestro mundo a que realmente no podamos sobrevivir a todas estas crisis que se están generando en la actualidad. Y es una declaración que está en Naciones Unidas, firmada por este astronauta. Ahora, durante 40 años, 10 veces nosotros hemos invitado a la prensa a encuentros programados. La séptima vez que invitamos a la prensa, los periodistas aceptaron quedarse 6 días de campamento con nosotros en el desierto, en una playa al norte de Lima que se llama Playa Paraíso. Y el último día la nave apareció, proyectó un haz de luz, formó un domo luminoso, y del interior del domo luminoso salió la silueta antropomorfa humanoide de un ser que invitó a que el grupo se acercara. Los primeros que se acercaron fueron los periodistas, entre ellos la periodista Rosario Abrams del Diario Expreso de Lima, la esposa de Manuel Dorneras, el director del Diario Expreso. Ella se acercó y entró dentro de la luz y habló con el extraterrestre, y a los 2-3 días ya estaba publicando el artículo de todo lo que el extraterrestre le dijo. Es el primer caso de un periodista que entrevista a un extraterrestre. Claro. Y por si acaso, el Diario Expreso no era un diario sensacionalista. Uh-huh. Y Rosario Abrams era considerada la persona más culta del país. Podríamos decir, invitado obligado de todas las embajadas cada vez que había una recepción. Uh-huh. Así que... Ok, sí, no era cualquier persona. No era cualquier persona. Me surge la duda antes de que se me vaya. Cuando termina su encuentro, ¿verdad?, en las naves, ¿cómo regresa? ¿Verdad?
Pues la nave aterrizó y me dejaron de nuevo en el sitio. Ahí no hubo ningún mensaje, nada, ¿no? No, sí, o sea, obviamente... Además de todo el que le dieron, digo yo. O sea, es que me dieron tantas cosas y todo que después yo... Por eso, de todas estas informaciones o experiencias han salido 17 libros. Uh-huh. Ok, bueno, todo está ahí, entonces. Dice por aquí, ¿por qué si Estados Unidos no quiere que se sepa todo? ¿Por qué ellos no lo han callado o no lo han intentado callar? Bueno, yo soy hijo de norteamericana. Mi madre nació en Grace Falls, Montana. Mi tío licenciado de la Fuerza de los Estados Unidos. Todos mis primos son hillbillies, de la zona de Butte, Montana. Y después de que nosotros invitamos por quinta vez a la prensa en marzo del año 89, me prohibieron el ingreso a los Estados Unidos durante 25 años. Okay. Y este año, pues el Senado de los Estados Unidos me invitó para volver y dar conferencias allá. Ah, ok, qué interesante, ya. No sabíamos eso. Sí, entonces, ahora, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Por qué? Porque el año pasado, en el mes de abril, se produjo la reunión en el Club de Prensa de Washington del Disclosure Project. O sea, Stephen Greer y un grupo de investigadores de tema OVNI lograron reunir a exastronautas, científicos, militares, políticos, para que todo el mundo hablara todo lo que se sabe y todo lo que se ha venido ocultando sobre el tema OVNI. Entre las personas que vinieron estaba Paul Hellyer, el ex ministro de Defensa del Canadá, y todos hablaron a favor del tema OVNI, pero impresionante las cosas que aportaron. Claro. Pues al año siguiente... vuelvo yo, o sea, viajo porque realmente había más que un interés oficial de escuchar también el punto de vista de los contactados. Ajá. Ya no solamente los investigadores, sino de los que ya hemos tenido el contacto directamente. Ok, dice por aquí, para poder ver un extraterrestre o tener contacto, hay que, por decirlo así, ser elegido, o cualquier persona puede verlos o tener contacto con ellos. Cualquier persona puede llegar a verlos, puede llegar a tener contacto con ellos, pero... Es cierto que ellos seleccionan a ciertas personas porque hay gente más sensible, hay gente que sería más capaz de poder asimilar el mensaje que estos seres podrían traer, pero igualmente cualquier persona podría llegar a tener esto. A nosotros nos sirvió mucho hace 40 años atrás, que ya veníamos practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación, técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, que te sensibilizan y te dan el valor como para sobrellevar la experiencia sin que sean tan traumático. Ok, muchas preguntas en común sobre cómo ser una persona que puede tener comunicación, ¿verdad? ¿En qué se fijan? Ya sabemos, como lo que usted acaba de decir, que puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero ¿cuáles son algunas características que usted podría decir, bueno, esta persona es muy posible que tal vez en algún momento de su vida tenga algún encuentro de ese tipo? Bueno, primeramente, un buen contactado o un buen antena receptor de mensajes tiene que ser una persona sana, física, mental y espiritualmente. Una persona que no está sana físicamente tiene toda la atención dispersa por su cuerpo, que está enfermo, no puede concentrarse y menos aún canalizar. Una persona que no está sana mentalmente es como una radio que tiene el dial malogrado, capta varias estaciones a la vez, mucho ruido, ninguna música. Uh-huh. Y una persona que no está sana espiritualmente está vibrando bajo. O sea, una persona que está pasando una terrible crisis espiritual. Entonces vibra bajo, y ¿con qué tipo de entidades va a entrar en contacto? Con entidades bajas. Okay. Hay que esperar a estar en buenas condiciones físicas, mentales y espirituales para intentar crear las condiciones para un contacto. Un buen antena es una persona disciplinada, porque la disciplina fortalece la voluntad y la voluntad reduce los márgenes de error, de manipulación, de acechanza. Un buen antena tiene que tener la humildad para aceptar la crítica a los demás y desarrollar la autocrítica más sincera. Siempre plantearse la posibilidad de los errores. Y un buen antena también tiene que tener el discernimiento para saber escoger el mejor momento, el mejor lugar, las mejores condiciones de recepción. Tú no vas a recibir un mensaje pues en una discoteca o en un autobús. Entonces, si sientes que quieren comunicarse contigo, buscarás el ambiente más adecuado, las personas precisas, para crear las condiciones adecuadas para recibir ese mensaje. Ahora, todo verdadero mensaje, sea de extraterrestres, maestros ascendidos, ángeles, seres de luz, la Virgen o de quien sea, tiene que cumplir una serie de requisitos. Todo verdadero mensaje tiene que ser coherente y lógico. No puede ser que estos seres vengan de tan lejos para decir tonterías. Uh-huh. Entonces, mensajes tienen que ser coherentes y lógicos. Todo verdadero mensaje tiene que ser positivo y ofrecer alternativas. Todos esos mensajes catastrofistas que dicen que se vienen los tres días de oscuridad, que el mundo se va a acabar, que todo eso, no son mensajes reales. ¿Por qué? Porque estos seres conocen mejor que nosotros las siete leyes universales que rigen este universo material de siete dimensiones. La primera ley es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, nuestra vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. Así que mente positiva. La segunda ley es el principio de correspondencia. Así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno.
Después, alto de la garganta, tenemos el principio de vibración. Todo vibra, todo está en movimiento, pero también es el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta. Por eso, mucho cuidado con las cosas que uno dice. Claro. Habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Si no tiene nada bueno que decir, cállate la boca. Después, a la altura del corazón, el principio de polaridad. A toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad. Tú mides la importancia de las cosas que haces en la vida por el grado de oposición que se genera. El problema no es cuando hay problemas en la vida. El problema es cuando no los hay. Porque o lo que estás haciendo no vale la pena, o los problemas están represando y en algún momento te van a caer tipo avalancha. Por eso Cervantes, decía en el Quijote, ladran los perros anchos, señale que avanzamos. Después está el principio del ritmo. Todo está sujeto a fluctuaciones. Todo va y viene. Cuanto más oscura está la noche, señale de que el día está más cerca. Si el panorama mundial está tan complicado, es porque algo bueno, maravilloso, increíble está a punto de ocurrir. Pero tenemos que creerlo para crearlo. Y hay que decretarlo para concretarlo. Mente positiva. Después, al altura de los órganos sexuales, está el principio de causa y efecto, que es el sustento de la teoría de la reencarnación, de la ley de la reencarnación. O sea, ojo por ojo y diente por diente, el Antiguo Testamento. Haz con otros como quisieras que hicieran contigo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y el Nuevo Testamento. Entonces, la ley de causa y efecto. Todo lo que tú siembras, eso cosechas. Y finalmente, a la altura del coxis, el principio de género o generación. Todo en el universo busca su complementación. Todo tiene su masculino, su femenino, su positivo, su negativo. Con el tiempo llegas a darte cuenta que hasta lo malo no es tan malo porque hace que lo bueno sea más bueno. ¿Quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por las tinieblas de la noche? Ahora, esta ley del mentalismo, la primera ley universal, hoy día la han renombrado como el paradigma de la ley de atracción. Uno atrae sobre su vida de acuerdo a la frecuencia de sus pensamientos. Pero al final es lo mismo, y eso mismo le enseñó hace miles de años atrás Hermes Trismegisto, todo el Atlante. Ok, y otra de las preguntas por aquí, insisto, es ¿qué piensa de los...